Y déjeme empezar, obviamente no lo voy a chiviar, como decimos en el argot periodístico, y no voy a contar todo su libro, pero quiero empezar para que la gente se anime con esta frase, muy chiquito y muy flaquito. Esa frase está presente en muchas partes del libro, ¿por qué? Sí, a ver, porque cuando estaba comenzando, obviamente era muy pequeño, era muy, muy flaco. Me decían el cortico en un tiempo porque estaba bastante pequeño. Pero en ciertas partes, cuando, digamos, estaba intentando buscar mi sueño, que fue por eso lo que luché, muchas partes me decían que era muy, muy flaquito o muy pequeño, que tenía un buen talento, pero que necesitaba un poco más de crecimiento, estar más fuerte. Pero nunca me impidió como dejar de crecer, de creer en Dios y tener esa fe puesta en Él de que Él me podría ayudar a cumplir ese sueño. Sin lugar a dudas, porque además usted dice, mire, yo no tuve el estirón como todos los muchachos a los 17 años, sino que mi estirón fue a los ¿qué? Como a los 21. ¿Cuánto mide hoy? ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto mide? ¿En cuánto quedó? 1.79. Ah, no, pero es altísimo, Juan Guillermo. Oiga, y cuando a usted le decían que muy flaquito y muy chiquito se sentía mal, ¿pensaba que de pronto se le iba a aguar el sueño o ni eso lo hizo pensar nunca en tener dudas? No, mira que no. Yo creo que siempre fue Dios poniendo como esa fuerza, esa voluntad en mí, porque nunca me quejé, aparte de que decían, bueno, en un tiempo, eso no lo conté en el libro, le dijeron al profe Nelson Gallego, que era quien estaba conmigo, que me cambiara la edad, porque yo estaba muy pequeño y parecía de menos edad. Y él me dijo, no, él dijo, no, 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 no pasa nada, él si va a jugar, va a llegar así. Entonces siempre estuve como muy tranquilo y obviamente creyendo en que si iba a ser grande o iba a ser muy chiquito, yo iba a lograr ese sueño, porque yo había determinado en mi corazón y con la confianza puesta en Dios de que Él me iba a ayudar. Además, me habían hecho unas pruebas del Tanner en ese tiempo, que yo en ese tiempo yo tenía como 18, y decían que mi edad ósea era de un muchacho de 13 años. Entonces eso también me tenía como más tranquilo, y yo simplemente seguía hacia adelante, y en un momento a otro me estiré.